se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de oír. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga de Nazaret se hacen realidad hoy. Hay un hoy que es el hoy de Dios, que se hace hoy permanente a lo largo del tiempo y del espacio. Hoy el Señor cumple en nosotros su palabra. Yo quisiera que reflexionáramos un momento sobre lo que significa ese cumplimiento de la palabra del Señor en nosotros. ¿Qué dice la palabra? El Señor Jesucristo es por excelencia aquel que ha sido ungido por el Espíritu de Dios. Él es el Cristo. Ustedes saben bien que la palabra Cristo significa ungido. Él es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido por el Espíritu del Señor, para poder cumplir la misión que el Señor le ha encomendado. Con su muerte y con su resurrección, el Señor hace posible que el amor misericordioso de Dios llegue a todos los seres humanos, de todos los tiempos, de todos los espacios. Es un hoy que se hace realidad permanentemente en el corazón de cada uno de aquellos que abre su espíritu para recibir el amor de Dios. Y esa unción que recibe el Señor Jesucristo hace que se prolongue en aquellos que lo siguen, que son sus discípulos, de tal manera que nosotros somos cristianos, es decir, ungidos en el Cristo, ungidos por el Espíritu. Esa unción la hemos recibido en el sacramento del bautismo, la hemos recibido en el sacramento de la confirmación, la recibimos permanentemente cada vez que levantamos nuestro corazón hacia el Señor, y Él responde a nuestro anhelo, a nuestra súplica, derramando sobre nosotros su Espíritu. Somos cristianos ungidos por el Espíritu de Dios. Y también para nosotros esa unción es para que podamos cumplir una misión, una tarea. La misión de Cristo fue la de asumir sobre sí todos nuestros pecados, toda nuestra miseria, para destruir el pecado y la muerte y darnos la posibilidad de tener la vida de Dios en nosotros. Él la describe diciendo: el Señor me ha enviado para anunciar un año de gracia, para dar la vista a los ciegos, el oído a los sordos, la libertad a los cautivos. Imágenes con las cuales el Señor nos explica el sentido profundo que tiene su tarea liberadora, salvadora, esa tarea que nos hace libres del pecado y de la muerte para poder vivir y vivir en plenitud. Y el Señor quiere que nosotros, ungidos, cristianos, discípulos suyos, unidos profundamente los unos a los otros, constituidos en un pueblo sagrado, como lo hemos escuchado tanto en la primera lectura del libro de Isaías como en la segunda lectura del libro del Apocalipsis, podamos cumplir nuestra tarea, tarea de salvación para el mundo que nos rodea. La Iglesia, queridos hermanos, es un misterio. Y conviene que hoy, en el mundo en que vivimos, tomemos conciencia de lo que implica la Iglesia. Porque podemos correr el peligro de pensar que pertenecer a la Iglesia es lo mismo que pertenecer a un club, o pertenecer a un movimiento, o a un partido político, o a una asociación. Podemos pensar que pertenecer a la Iglesia es algo sin importancia, porque podemos relacionarnos directamente con Dios sin necesidad de intermediarios.
no salvar a los seres humanos, cada uno por su lado, individualmente, sino reunirnos en un pueblo que lo conozca, lo alabe y lo sirva, en un pueblo de consagrados, de ungidos por el Espíritu del Señor, un pueblo santo, un pueblo que es la Iglesia. La Iglesia, por lo tanto, sacramento de salvación, es decir, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Por eso, queridos hermanos, en esta Santa Misa, en la que el obispo bendice los óleos y consagra el crisma con los cuales se administrarán los sacramentos, la Iglesia quiere que nosotros tomemos conciencia una vez más de que pertenecemos a ese pueblo santo, de que somos los ungidos por el Señor, los consagrados, que constituimos una nación santa enviada a llevar al mundo el mensaje de salvación, enviada a ser instrumento de liberación y de redención para la humanidad. Y esto significa para todos y cada uno de nosotros un compromiso grande, el compromiso de que hoy no solamente los sacerdotes renueven sus compromisos sacerdotales, sino que también todo el pueblo santo de Dios renueve su compromiso de servir al Señor con un corazón íntegro y de comprometerse definitivamente en la construcción de un mundo mejor. Estas no son palabras vacías en el contexto que vive nuestra patria y que vive el mundo. Tenemos que ser portadores del Evangelio, es decir, del mensaje que nos anuncia que Dios nos ama, que Dios es un Padre misericordioso que viene a nosotros, que nos libera del pecado y de la muerte y que nos une profundamente los unos a los otros para que podamos ser signos de salvación para el mundo, para que podamos llevar libertad, justicia, fraternidad, solidaridad, para que podamos ser artífices de un mundo en paz. El Señor hoy renueva en nosotros su salvación. El Señor hoy nos unge de nuevo con su Espíritu. Aceptemos plenamente esa unción, ese amor misericordioso del Padre. Recibámoslo plenamente en nuestro corazón y comprometámonos a ser como Iglesia signo e instrumento de amor para el mundo. Participemos de esa manera en la celebración que es la mujer.